¿Me Sí, se escuchan? escucha. Sí, se Sí. escucha. Perfecto. Bueno, pues ya aquí estoy. Bienvenidos y gracias en esta nueva modalidad de hacer conferencias de prensa. Estamos aquí haciendo este Zoom. Espero que todos tengan buena recepción. El internet aquí es bueno. Esperemos que también ustedes tengan buena recepción. Y bueno, les platico. Surgió la idea de hacer un acto de Dios en streaming por varias razones. La primera, para darle trabajo al equipo de gente que ha laborado con Pilar Bolívar y conmigo desde hace mucho tiempo en distintas obras de teatro. La segunda, porque la obra, aparte de que muchísima gente se quedó sin verla, porque aunque hicimos gira por toda la República Mexicana, a muchos lugares no fuimos, hubo gente de otros países que se quedó pues con ganas de verla, gente de Estados Unidos, de Europa, y la obra además, casualmente, cumple con los requisitos que imponen las autoridades de la sana distancia, de la duración. Es decir, la obra, afortunadamente y desafortunadamente, porque estamos viviendo el COVID, es ad hoc a los nuevos tiempos. Y bueno, qué mejor que vuelva a bajar Dios a la tierra para recordarnos muchas cosas, entre ellas, pues lo que le hemos hecho al planeta, y todo a través de la comedia. Entonces, bueno, pues creo que es una muy buena oportunidad de volver a presentar ahora en streaming un acto de Dios con cobertura mundial, lo cual nos hace muy, muy felices. Esto se va a llevar a cabo el 7 de noviembre desde el Teatro Xola, que es el teatro que vio nacer esta obra, porque además la escenografía está hecha para el Teatro Xola. Y bueno, pues estamos muy felices de hacer esta función de streaming para que todo el mundo la vea ahora sí. Y bueno, pues el autor, hablamos con... Además, fíjense, va a haber algo muy padre. Antes de la transmisión de la obra, tendremos un pequeño programita de 15 minutos para darle tiempo a la gente para que pueda entrar, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene problemas para el link, etcétera. Entonces, bueno, tenemos todo un equipo de gente que va a estar trabajando para garantizar que todo el mundo tenga su acceso, que todo el mundo tenga su link, que todo funcione. Y, por ende, hicimos un programa de 15 minutos que va a pasar antes, donde estamos entrevistando al autor de la obra, David Jaberbaum, quien está muy contento y que apoyó la idea de hacer este streaming. Y bueno, pues estoy aquí para responder a sus preguntas. Así que, por favor, empiecen ustedes a comunicarse, a hablar. ¿Qué es un acto de Dios? Hola, soy Berenice de Conexión by Cancún. Ok, hola. ¿Qué es un acto de Dios? Cuéntanos. ¿Qué es un acto? Fuimos a Cancún, por cierto, nos fue muy bien en Cancún. Estuvimos ahí en el Teatro Cancún. Mira, ¿qué es un acto de Dios? La obra es una comedia escrita por David Jaberbaum, que tiene como 15 Emmys. Es un escritor y comediógrafo muy, muy destacado. Y él tiene una cuenta de Twitter que se llama The Tweet of God, que tiene 6 millones de seguidores. Bueno, esta cuenta acabó siendo un libro, y este libro se convirtió en obra de teatro. Un productor de Broadway llamado Jeffrey Finn se le ocurrió hacer la obra de teatro y se estrenó en el 2014-2015 con Jim Parsons, primero como Dios y después entró en su lugar Sean Hayes. Trata de que Dios baja a la tierra y en lugar de presentarse como se presentó con Moisés, como una zarza ardiente, decide tomar mi cuerpo para dar a conocer los nuevos 10 mandamientos, ya que los primeros 10, los que le dio a Moisés en el monte Sinaí, pues a las pruebas me remito, no los hemos llevado a cabo y esto no funciona. Entonces, trae nuevos 10 mandamientos, a ver si de una vez por todas entendemos qué es lo que él quiere de la humanidad. Y pues el pretexto para hablar del ser humano, de política, del mundo del espectáculo, de moral y bueno, hasta el COVID. Ok, gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se le hace para escuchar la siguiente pregunta? Es que no hay un moderador, Horacio, no sabemos cómo hacer las preguntas. Entonces,
¿Tú nos quieres ir indicando o cómo le podemos hacer? No hay moderador. Sí hay moderador, que es Carlos de Prensa Adana. Y no tiene... Agustín, ¿tú estás escuchando? Entonces tú sí el moderador. Ok, ya tenemos moderador aquí. Sí tenemos moderador. Pregunta el que quiera. Al fin que estoy aquí para... Chata Lara. Adelante, Chata Lara. Hola, ¿qué tal, Horacio? Buenas tardes. Soy Cintia Lara de Evento de Puebla. Cintia Lara. Ajá. Tuvimos la oportunidad de ver la obra anteriormente, bueno, aquí en Puebla. ¿Han hecho alguna modificación al libreto para que se adapte a la situación del COVID? Totalmente. La obra tiene que irse remodelando y actualizando día con día, y más este año que han pasado tantas cosas. Es más, el autor me escribió algunos chistes exclusivos para México que van a ser incluidos en la obra. Y, por supuesto, la obra está totalmente actualizada. Está perfecta para noviembre del 2020. O sea, sí está actualizada. ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó, Cintia? Muy buena obra, muy buena obra. Y la verdad que tengamos la posibilidad ahora de verla de nuevo en streaming, que mucha más gente pueda disfrutarla. Pues muchas gracias por hacerlo y qué bueno que la estén dando. Ay, no, feliz. Porque además, fíjate que resulta que para la gente es muy barato. El boleto cuesta, en la segunda etapa, que es en la que estamos, 170 pesos. Con lo cual, una familia de 6, pues puede ver la obra por muy poquito. Y se va a hacer con 5 cámaras, una iluminación especial. Es decir, se va a tratar de que la experiencia viva del teatro llegue a la gente. Aprovechando la tecnología y las cámaras, las 5 cámaras que vamos a tener, la gente no se va a perder ningún detalle de lo que puede ocurrir con esta obra, que qué bueno que ya la viste tú y que la estás recomendando, porque es fantástica. Para mí es un regalo de Dios volver a ser a Dios, porque es un papel que amo, aunque es extenuante, es fantástica. Qué bueno que gracias. La podemos ver de nuevo. Gracias. Gracias, Cintia. Ahora tenemos a Sirenia Aguirre. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Hola. Hola, buenas tardes, Horacio. Hola. ¿Qué tan redituable? Estabas comentando que, bueno, una de las razones por las que estaban haciéndolo de streaming es pues también para activar el trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué tan redituable es hacerlo streaming? Porque, bueno, pues de esas 6 personas que ahora lo ven en una casa, pues ya nada más es un boleto, ¿no? No son los 6 boletos de antes. Aparte que los costos, pues no es igual. ¿Realmente es redituable hacerlo vía streaming? Mira, yo espero que sí, porque para todos es nuevo esto. Mira, lo hacemos, como te dije, porque queremos que la gente de nuestra compañía trabaje y porque es la nueva modalidad, ya que los teatros, por lo pronto en la Ciudad de México, al 30% de su capacidad, yo no salgo con la obra que estaba haciendo yo, Los Chicos de la Banda. Y luego, además, si te permiten que únicamente entre el 30%, ¿quién te garantiza que va a entrar el 30%? O sea, que ojalá, porque tener el 30% significaría teatro lleno. ¿Por qué puede ser redituable en streaming? Porque llega a todo el mundo. Entonces, se amplía tu horizonte. Y mira, es increíble. Ya me he enterado, porque más, obviamente, yo diario pregunto cómo va la venta. Ha comprado boleto gente de Chile, de Argentina, de Guatemala, de Nicaragua, de Puerto Rico, países a los que nunca hubiera soñado ir con la obra, de Estados Unidos, de puntos y ciudades de la República Mexicana donde la obra no hubiera ido. ¿Y por qué no hubiera ido? Porque, bueno, yo hice una encuesta cuando estaba yo en radio para saber qué ciudades querían recibir un acto de Dios. Y bueno, a esas fueron las ciudades a las que fuimos. Pero hay muchas otras donde había gente que nos quería ver, pues que no llegamos. Entonces, pues está padrísimo poderlo hacer así, porque más gente podrá verlo. Entonces, pues ojalá y sea redituable. La verdad que ahora sí que confío en Dios. Confío en Dios. Mucho éxito. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Raúl Soriano. Hola, Raúl. Hola, Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y pues, tardes. Qué gusto volver a verte. Primero que nada, pues, mucha mierda cibernética, pero mucha mierda en esta nueva temporada que tienes y un nuevo reto, sobre todo en tu carrera. Yo quisiera preguntarte,
¿Hay nervio? ¿Qué expectativas tienes ahora con esta nueva incursión del teatro en streaming? Mira, espero que funcione, que nos vaya muy bien. Creo que todos los que producimos teatro y queremos hacerlo por streaming, tenemos que tener conocimientos de televisión, que afortunadamente yo los tengo. Entonces, tengo un gran director de cámaras que nos va a dirigir las cámaras. Tengo un gran equipo de gente de televisión que conozco que están trabajando ahora de la mano con la gente del teatro. Lo malo del streaming es que se puede hacer una vez o dos veces. Lo maravilloso del teatro, que amén de que es un espectáculo vivo, es que es un ritual que se repite durante muchas noches. Y la única gente que te ve es la que está ahí, en el teatro, que ven una función única e irrepetible. Entonces, pues como no se puede hacer, pues vamos a intentar, bueno, no, estamos seguros que esto va a ser exitoso. Estamos seguros que va a salir bien, la gente va a estar muy contenta, pero sí espero yo volver a hacer teatro presencial. Porque imagínate ensayar una obra que tardas meses en ensayarla para presentarla una vez en streaming, pues no compensa. Lo que compensa es ensayar y durar muchos meses en cartelera para que sea un trabajo para mucha gente, ¿no? Exactamente. Y hoy, literal, sí, Dios está contigo después de toda esta pandemia y ahora esta oportunidad. Pues yo creo que sí, espero que Dios esté, pero con todos nosotros. Bueno, espero que Diosito esté muy contento. Por lo pronto, el autor de la obra está muy feliz y nosotros más felices que nos volvió a dar los derechos para poder contar de nuevo esta historia y hacer reír a la gente. Porque además la obra se trata de reír y sacarlos a todos, porque además todos, ahora sí que esto nos ha afectado a todos, todos tenemos un desgaste por la pandemia y la única manera de salir de este horror es pues tratando de divertirnos, encontrando la catarsis y el teatro de lo que se encarga es de hacer catarsis. Entonces, bueno, espero que todo funcione maravillosamente. Pues enhorabuena, Horacio, mucha mierda. Muchos abrazos, ¿eh? Por cierto, les aviso gracias. Que a todos los que nos están escuchando y que están aquí en la conferencia, les agradezco mucho. Carlos Martínez, que se comunicó con ustedes, tiene el material de fotos, todo, para que sus notas, cuando nos hagan el favor de publicarlas, bueno, pues queden con las fotos, ahora sí que oficiales de la obra, que están muy bonitas, ¿eh? Gracias. Ahora tenemos a Visitando Cancún. Ay, miren Cancún, muy teatral Cancún. Hola, Visitando Cancún. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarte, Horacio. Igualmente. Qué bueno que te vamos a, ahora sí que te vamos a ver por streaming. Es primera vez que escucho de la obra. He de imaginar que va a estar muy buena por todo el contenido que trae. Oye, ya fue a Cancún y triunfamos, ¿eh? Te lo aviso. Estuvimos en Cancún. Mira, apenas enterándome. Oye, corazón, una pregunta. ¿Cuántos actores están en esta obra y cómo lo han tomado este nuevo proceso o esta nueva forma de hacer teatro a través de redes sociales? Mira, fíjate que, como decía al principio, la obra cumple con las condiciones que imponen las autoridades para una puesta en escena. Es decir, hay sana distancia porque es Dios y dos ángeles, o dos arcángeles, el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Y el arcángel Miguel está entre el público, permitiendo que la gente le haga a Dios las preguntas que, pues ahora sí que quieran, lo cual hace la obra muy dinámica. Entonces, somos tres actores y una escenografía preciosa de Sergio Villegas, que evoca una especie de cielo paraíso increíble, Y además tenemos sana distancia entre los tres actores, pero eso porque la obra lo marca. Entonces, pues la obra es perfecta para presentarla ahora dentro de la pandemia. ¿Y tus demás compañeros cómo están tomando esta nueva etapa? Pues mira, te voy a platicar. Para los actores, creo que los actores ha sido uno de los grupos más afectados con esta pandemia, porque muchos de ellos vivían de los espectáculos en vivo, actores, cantantes, músicos, toda la gente que se dedica al espectáculo vivo. Entonces, ¿cómo lo tomaron mis compañeros felices? De entrada, de volver a hacer esta obra, porque terminamos la última función de Un Acto de Dios, la dimos el año pasado, 2019, en junio, julio, en Tijuana, en el Secut. Terminamos con teatro lleno, fantástico. Y yo la obra la dejaba de hacer porque empezaban los chicos de la banda, que los chicos de la banda estrenó en octubre y tuvimos que parar en marzo por este asunto de la pandemia.
Entonces, yo me quedé como el perico a medio palo, la verdad, porque pues es horrible que te digan, pues fíjate que pues, ya no vas a poder seguir haciendo la obra porque cayó una peste. Y es espantoso. Y entonces, el teatro es creo que lo que más me gusta en la vida. Y también por eso motivé a Pilar Bolívar y a todo el equipo para hacer una función de streaming. Y nos esperamos un poco a que hubiera varias puestas ya realizadas a través de este nuevo sistema. Y bueno, porque las primeras tuvieron fallas terribles, se les caía, etcétera, ¿no? Entonces esperamos un poquito para que, por ejemplo, Ticketmaster Lite, que es la plataforma que nos va a transmitir, pues tuviera mayores elementos, porque también para ellos es un negocio nuevo. Entonces, creo que llegamos en el momento justo para ofrecer la función y que no sea una función atropellada ni que salga nada mal por ser transmitida por internet. Entonces, pues mira, lo que tratamos de hacer es adecuarnos a la nueva normalidad y seguir trabajando en lo que nos gusta. Pues enhorabuena y muchas felicidades. Y gracias. Y éxito, y pues ya estaremos ahí presentes. Por favor, ¿eh? Ok. Gracias. ¿A quién tenemos a continuación? Ismael. Ismael. Hola, Horacio. Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha? ¿Cómo estás? Bien. Perfectamente. ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho muy bien, Horacio. Y te veo muy bien, además. Qué bueno. Felicidades por lo de la obra. Muchas gracias. ¿Tú ya la viste? Ya la vi. Soy de aquí de la Ciudad de México. Hago un podcast sobre derechos culturales. Y justo, apelando a tu sentido crítico, que constantemente lo haces notar en tus proyectos, yo quería preguntarte sobre los derechos culturales, también aprovechando la coyuntura de que eres licenciado, ¿no?, en Derecho. Entonces, los derechos culturales, la Ciudad de México, el teatro, ¿qué piensas? Porque esta ciudad promueve ser la capital cultural de América, ¿no? Y creo que la pandemia les hizo ver ciertas fragilidades. Entonces, ¿qué piensas de eso? Tengo otra pregunta. Entonces, bueno, primero piensas? Que nada, el derecho a la cultura es un derecho que tenemos que tener todos. La única manera de reestructurar el tejido social es a través de la educación y la cultura, que son cosas diferentes. Entonces, pues los gobiernos tienen la obligación de fomentar la cultura y apoyar las expresiones culturales. Y no hablo de apoyar únicamente porque parecería que ahora están apoyando puras propuestas amateurs. Y yo creo que los profesionales también tienen que tener apoyos, porque hay obras importantísimas que no se pueden hacer más que con apoyos gubernamentales. Entonces, creo que no únicamente la pandemia nos ha afectado, sino también para dónde han direccionado las autoridades este asunto de la cultura. No lo han direccionado en el sentido de otros gobiernos. Algunos lo hicieron bien, otros lo han hecho mal. Pero, por ejemplo, la desaparición de ciertos fideicomisos que iban directos a la cultura o lo complejo que han hecho el Efiteatro y el Eficine, pues lo que hacen es evitar que haya una industria y evitar que haya cultura y evitar que haya diversión. Entonces, los gobiernos, si quieren tener pueblos críticos, pueblos que trabajen, pueblos que den resultados, tienen que fomentar la cultura y la diversión, que tienen que ir pegadas, cultura y diversión. Y bueno, pues yo trato de aportar mi granito de arena trayendo esta obra que triunfó en Broadway, que ha triunfado en muchos países. Esta obra, actores muy importantes la han hecho en todo el mundo. La obra constantemente se está estrenando en un nuevo país. Ahorita no, por la pandemia, pero cuando yo compré los derechos, se estaba montando en ese momento en Argentina, en Perú, en España, en los Países Bajos, se montó en Londres, se montó en Nueva York, en Australia, en Croacia, en Checoslovaquia, en muchos países, en Perú, ya dije Perú, se ha montado en muchos lados. Y la obra es francamente divertida, es muy conmovedora, y al final de cuentas, esto no me gusta, pero bueno, la obra tiene un mensaje muy contundente. Muy contundente. Y lo que platicaba el autor el otro día en la entrevista es que este tipo de obras, bueno, esta obra, pega más en países católicos, fíjate nada más, que se montó en Suecia y en Noruega y que ahí no tuvo tanto éxito como ha tenido en todo el mundo. Pero bueno, esa es la primera pregunta. ¿Y tu otra pregunta? Justo, el Congreso de la Ciudad de México, Horacio, y bueno, disculpa que las preguntas sean como muy, muy políticas, trato de manejar en mi podcast un poco de política ahí.
el Congreso acaba de aprobar la ley de espacios culturales independientes. A ti no se te escapa nadie en la obra, ¿no? Ya te conocemos, pero ¿qué opinión tienes también de que el Congreso, el gobierno, la ciudad esté interesada particularmente en las expresiones culturales? Mira, yo creo, insisto, lo poco que conozco de lo que han hecho, han apoyado a muchos colectivos, me parece maravilloso la ley de espacios independientes, pero de lo que yo he leído, quieren medir con la misma regla a los espacios independientes que a los teatros grandes. Por ejemplo, tuvo toda la controversia del ISEP, este impuesto, que ya creo que los espacios independientes están exentos del ISEP, y bueno, se ha trabajado para que también en los espacios más grandes no sean tan severos, porque hay una cosa, un teatro puede tener 500 localidades, pero ¿quién te garantiza que las 500 localidades se llenen? Entonces, yo, amén de espacios independientes, no independientes, gubernamentales, lo que yo aspiro a es que se subvencione a los espectáculos que tengan calidad, porque un espectáculo de baja calidad lo que hace es alejar a la gente del teatro. Entonces la gente ya no va al teatro, fue una vez, vio una porquería y dicen, ya para qué vuelvo al teatro, es horrible, ¿no? Entonces, ojalá y estos apoyos sean para obras, y hablo obras en general, que tengan calidad. Y qué bueno que apoyen a los espacios independientes, perdón. ¿Qué oportunidad te ha dejado a ti la pandemia, Horacio? Con esto finalizo y te felicito y felicito a todo el equipo que va a ser pues posible, miren, el acto de Dios. La pandemia me dejó estar en un matutino. Gracias a la pandemia tengo trabajo y estoy muy feliz, en verdad, muy feliz, en Venga la Alegría, porque es manejar otro tono muy distinto al que yo he manejado siempre. Estoy trabajando con un elenco muy diverso y muy divertido, con un productor que lo hace muy bien, que se llama Dio Lluveres, y la pandemia me dejó más trabajo, fíjate nada más. Y la pandemia, pues, te deja, te tienes que reinventar. O te reinventas o te rechingas, ¿me entiendes? No hay de otra. Entonces, bueno, trato de reinventarme y mi cabeza está trabajando a 1,000 por hora para ver qué otras cosas puedo hilvanar, aprovechando o haciendo uso de la famosísima y tan nombrada nueva normalidad. Felicidades, Horacio. Te agradezco mucho. Ahora tenemos una pregunta de Angélica Ordóñez. Angélica, ¿cómo estás? Hola, Angélica. Hola. Hola, Horacio, hola. ¿Qué hubo? Estoy teniendo aquí. Ahí voy con el video. No te preocupes, si no te veo, no importa, bueno, te oigo perfectamente. Hola, ¿qué tal, Horacio? De Todo Incluido TV de aquí de Cancún. ¡Ay, Cancún! Bueno, Cancún, qué teatrales salieron. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¡Qué bueno! Oye, pues gusto saludarte. Y para ti, esta obra es para adolescentes y adultos, para niños. ¿Quién puede ver esta obra? A ver, adolescentes y adultos, sí. Uh-huh. De entrada, un niño no es Peppa Pig, o sea, no es para niños. Es para adultos y para adolescentes. Porque Dios utiliza un lenguaje fuerte. Porque este Dios, por ejemplo, que crea David Jaberbaum, es ese Dios bíblico del Antiguo Testamento que es iracundo, que es celoso, que es temperamental, y que a lo largo de la obra, que eso es muy bonito, Dios va tomando conciencia de quién es. Entonces, es una obra que tiene matices filosóficos, a pesar de ser una comedia, y creo que, porque fíjate que durante las 200 funciones que dimos en México, pues me tocó ver todo tipo de público. Y luego me tocó ver muchos niños. Y los niños reían, ¿eh? O sea que la verdad es que a veces no valoramos la inteligencia de los niños y los niños captan todo y oyen todo. Entonces, yo digo, la obra es para adolescentes y adultos. Pero si hay niños avispados, que la vean y que se conviertan en público de teatro. Sería fantástico, más en Cancún, que tienen pues un teatro o dos teatros. Entonces, pues va a ser una ocasión perfecta para que la gente el próximo 7 de noviembre, ahí en Cancún, vean el streaming de Un Acto de Dios. Pero compren los boletos ya, están a $170, más la comisión de Ticketmaster, por supuesto, pero están todavía muy baratos. Oye, precisamente que comentabas aquí que hay dos teatros, ¿qué mensaje o qué les puedes decir tú a los artistas? Que bueno, tú comentabas hace rato, pues sí te dejó
trabajo afortunadamente la pandemia, pero aquí, por ejemplo, en Cancún, hay muchos artistas, actores, cantantes, que no tienen trabajo, que no hay, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Qué les podrías decir a ellos? Pues miren, es que el actor, por lo general, y el músico, están acostumbrados a que los llamen para trabajar. A todos nos gusta que nos llamen para trabajar, pero si a uno no llaman para trabajar, uno tiene que inventarse sus propios proyectos. Y si te inventas tus propios proyectos, te vuelves ahora sí que arquitecto de tu propio destino. Entonces, yo sé que es difícil, tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, los que nos dedicamos a esto, el entretenimiento, para poder llevar pues nuestras obras, nuestras canciones, nuestra música, nuestras propuestas, y no deprimirnos, sino vamos para adelante. Fíjate, el otro día platicaba con un especialista que decía que no únicamente la pandemia ha generado pues mucha enfermedad y mucha muerte, sino que a final de cuentas a todos, todos vamos a necesitar soporte psicológico, porque de una u otra manera la pandemia nos ha arrebatado cosas. Hay gente que le arrebató el trabajo, hay gente a la que le arrebató seres queridos, hay gente que le arrebató pues su libertad, o le arrebató proyectos. A mí me arrebató, por ejemplo, los chicos de la banda. Entonces, bueno, pues, ¿qué le digo a esa gente que está, al igual que yo, trabajando en esto y buscando una oportunidad? Que creen sus propios proyectos. De esa manera, tendrán, pues, ahora sí que una vida más tranquila que estar, ahora sí que esperando que te llamen para trabajar. Sí, gracias. Comentas los jóvenes, ¿no? Igual también, sí. Lo que les está tocando vivir, clases horrible. En línea, ¿no? O sea, todo. Horrible, todo es... horrible. Tú imagínate las mamás y los papás encerrados en la casa con los mijitos, tomando clases en línea, que, bueno, si ya de por sí, los alumnos, cuando iba en primaria, me acuerdo que me parecía eterna la clase, pero ahí estaba el maestro viendo que espejeteabas, ¿no? Ahora en línea, pues seguramente del conocimiento que nos llegaba a nosotros cuando íbamos en la primaria, secundaria o prepa, de las clases presenciales, y quizás lográbamos captar un 20, 30, 40%, ¿qué porcentaje estarán captando la gente, los alumnos en sus casas? Es terrible, ¿no? Imagínate los que están terminando una carrera, terminando la preparatoria, que ni graduación tuvieron. ¿Qué mundo les estamos dejando? Sí. Entonces está fuerte y horrendo esto. Sí. Entonces, bueno, pues entonces es súper padre que puedan, obras así como la tuya, que puedan presentarse así en streaming, ¿no? Claro, porque además la obra tiene una gran enseñanza de vida. En verdad, es que no puedo contar porque no voy a spoilerear mi propio final, pero la verdad es que el mensaje de la obra te deja con el corazón lleno y te cambia la vida. Porque yo las únicas obras que hago son las que mato por hacer. Y normalmente me gustan los buenos textos. Y este es un texto espléndido. Bueno, pues muchas felicidades. Y estaremos viéndola. Por favor, te lo pido, por favor. El sábado 7 de noviembre. Gracias. A ti. Ahora tenemos a... Alan, ¿de dónde está el plan? Alan. Hola, ahora sí. Hola, cara, Alan. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Alan. Pues tengo dos preguntas. Si mal no claro recuerdo, sí. En un acto de Dios hay interacción con el público presente en la sala. ¿Cómo vas a resolver esta parte? ¿Lo vas a hacer virtual? ¿Vas a hacer algún Zoom con algún ganador? No. No, eso es ya buscarle chichis a las hormigas. Es complicadísimo. No, va a haber invitados en el teatro. Se va a poner un arco sanitizador y va a poder entrar el 30%, nada más que son invitados, y van a estar ahí, porque si no hay público, se pierde gran parte de la obra. Entonces, sí va a haber público el que las autoridades permitan que pase, que como están las cosas, pues será el 30%. Entonces, va a haber gente. Ok. Y la otra pregunta, ¿tienes pensado grabar la función y subirla a la nueva plataforma de teatro online Teatrix, que va a ser en noviembre? No, porque no puedo. Los derechos de la obra son para una función única en streaming, que además ellos, los que manejan los derechos de David Jaberbaum,
son una verdadera policía cibernética. Entonces, cualquier gente que intente plagiársela, grabarla, piratearla, se lo van a bajar. Oye, es una función que se pasa en vivo y se acabó. Y porque no es mi obra, ¿me entiendes? Yo tengo los derechos para explotarla ahora por streaming una sola ocasión. Entonces, no se va a quedar en ninguna plataforma. ¿Y qué va a pasar con los chicos de la banda? ¿Vas a hacerla también por streaming? No, no, porque hacer en streaming los chicos de la banda es dificilísimo. Es como filmar una película. Son 9 personajes en escena, imagínate. Y además, los derechos para eso no los dan porque acuérdate que acaban de estrenar la película en Netflix. Entonces, los chicos de la banda regresarán cuando haya semáforo verde. Nos quedamos en la función 99. Imagínate lo que fue eso. Ok, pues muchas gracias. A punto de develar nuestra ciencia. Oye, gracias, Alan. Que estés muy bien. Igualmente, Alan. Gusto en verte. Ahora tenemos a... ¿A quién? Froy Escobar. Hola, Froy. Hola, Horacio. ¿Cómo estás? Froilán Escobar, reportero del periódico Reforma. Oye, Horacio, dígame. ¿Cuál es tu opinión respecto a las declaraciones que hizo Jesús Ochoa al finalizar su obra presencial en el que comenta el teatro en Zoom son mamadas? Así lo cito lo cito yo de manera textual, las declaraciones que realizó. ¿Tú qué opinas respecto a este comentario en el que lamentablemente pues está haciendo énfasis, ¿no?, en esta plataforma que se está haciendo, esta adaptación a la nueva normalidad? ¿Qué opinas? Mira, yo no creo que sean mamadas. Es muy su opinión, pero habrá que ver qué teatro ha visto él en Zoom. Esto de entrada no es teatro en Zoom, porque una cosa es teatro en Zoom y otra cosa es teatro en streaming. Acaba de subir, por ejemplo, a su plataforma Disney Plus, Hamilton. Y si tú la ves, la obra evidentemente pierde un pelín porque no estás en vivo viéndola, pero es fantástica. Yo, gracias al teatro grabado, he podido ver obras que no me hubiera tocado ver. Tú sabes que el Lincoln Center de Nueva York tiene en su archivo casi todas las obras, claro, a partir de que se inventó el video, o todas las obras, pero a partir de que se inventó el video, que se han presentado en Broadway y Off-Broadway. Y he tenido la oportunidad de ver muchas de esas, que algunas se hicieron cuando yo no había nacido o cuando yo era muy chiquito, y están grabadas maravillosamente. Entonces, si una obra se transmite correctamente, no son mamadas. Ha habido obras que verdaderamente, si dices, ¿qué mamada se sacaron de la bolsa para hacer una chingadera por Zoom? Sí, por supuesto que ha habido casos así, pero ha habido otros casos de teatro en streaming que no es lo mismo que Zoom, que se han hecho con gran dignidad. Y yo voy a hacer un acto de Dios con gran dignidad como yo produzco. Y seguramente Jesús Ochoa también lo que quiere es que la gente vaya a ver el teatro en vivo, porque ellos estrenaron obras en Insurgentes. Pero yo creo que algunas obras en Zoom sí son unas mamadas, pero yo creo que ha habido otras fantásticas y que ha habido obras en streaming que son increíbles. El National Theatre de Londres estuvo transmitiendo varias obras en streaming y te digo una cosa, me quedé helado de las maravillas que vi. Claro que sí. Muchísimas gracias, Horacio. Te agradezco a ti. Acuérdense, por favor, todos, que estamos en Ticketmaster Live, ahí vendemos los boletos, y que ahorita están en 170 pesos, o sea, súper baratos, en serio, para que mucha gente nos pueda ver. Y bueno, es invaluable, invaluable que estén conmigo hoy. Gracias. Tenemos otra pregunta de... Bere Villarreal. Bere. Hola, otra vez. Hola, Bere. ¿Cómo estás? Bien, ¿y pues tú? Aquí. Bien, bien, aquí pidiendo, o sea, feliz de hablar contigo, la verdad. Ay, es un honor, estoy contentísima. Eres enorme. Es que es mi mamá, chicos, no es cierto, es mi prima, no es cierto, es broma. Hola. Ay, al rato nos hablamos, primo, no es cierto. Ándele. Oye, mira, ahorita que hablabas con mi compañera de Cuéntame, de Con Todo Incluido, de Cancún, hablabas de los jóvenes. ¿Me podrías dar un mensaje a los jóvenes a través de mi página Conexión by Cancún y hacer la invitación directamente para que no se pierdan el streaming, el precio y tus redes sociales, por favor? Con todo gusto. Gente que nos está viendo, jóvenes,
hombres, mujeres, niños, todos, adultos, todos, no se pierdan este próximo 7 de noviembre a las 8 de la noche a través de Ticketmaster Live, un acto de Dios, para poder ver esta obra que es súper divertida, que trata de la segunda venida del Señor a la Tierra. Tienen que comprar sus boletos, que están ahorita en 170 pesos, el acceso. Y bueno, con un acceso lo puede ver mucha gente. Y les recomiendo de todo corazón que lean teatro, que vean buen cine, porque la cultura es un paladar que se va sofisticando entre más leamos, entre más veamos, entre más escuchemos y entre más nos sensibilicemos. Y a final de cuentas, eso es parte de una formación que necesitamos como seres humanos. Mis redes sociales son Twitter, @Horacito, Instagram, Horacito-oficial, y Facebook, Horacio Villalobos Oficial. Muchísimas gracias. Te faltó decir para mis amigos de Conexión by Cancún. Amigos de Conexión by Cancún, vean Un Acto de Dios este próximo 7 de noviembre a través de la plataforma de Ticketmaster Live. Los boletos están en la venta, cuestan 170 pesos el acceso. Y bueno, pues se van a reír y la van a pasar muy bien porque es una obra impresionante. Ahora sí, muchísimas gracias. Gracias por estar y dedicarnos estos momentos, estos minutos. Con todo cariño. Te mando un beso y un abrazo. Te lo agradezco. Ahora a continuación tenemos a Lalo González. Lalo González. Hola, Lalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenas. ¿Qué hubo, Lalo? Sale ese grupo ASIR. Oye, platicabas al principio de esta conferencia acerca de la reactivación de los espectáculos, que tú estés haciendo esta función, obviamente para dar trabajo también a todo tu equipo, ¿no? Que te ha estado apoyando desde hace un rato. ¿Qué hace falta para que esta reactivación vaya de más en más? Porque si bien hay muchos teatros que ya han reabierto, como lo comentabas hace rato, el Teatro de los Insurgentes también, ustedes harán lo propio con esta obra, pero ¿qué hace falta? ¿Qué tanta unión hay en cuanto a los productores teatrales para que de verdad haya esta reapertura que todo el mundo necesita? Porque seguramente esto va para largo. Mira, la verdad es que la reapertura de los teatros no tiene nada que ver con la unión o desunión de los productores. Tiene que ver, en primer lugar, con que no estamos en semáforo verde. Entonces, al no estar en semáforo verde, tú no puedes disponer del teatro completo para vender tus localidades. Estos productores, como Tina Galindo y Alejandro Gou, que lo han hecho con el 30%, los felicito, en verdad, porque deben de tener un buen dinero ahorrado para poder sustentar su temporada, que espero que sean temporadas muy exitosas. Pero lo que necesitamos es que rápidamente acabe la pandemia o que exista una vacuna para que pueda haber semáforo verde, porque pues por más teatros que se abran, si únicamente puede entrar el 30%, ¿cuántos productores pueden sostener eso? Porque además te cuento, en el buen escenario llega el 30%. En muchas ocasiones no. Entonces, los cines, por ejemplo, para que se puedan operar correctamente, se va a necesitar también que estemos en semáforo verde y que haya estrenos. Porque ahora sí que todos los estrenos fueron al 21 y 22, 2021-2022. Entonces, para poder reactivar el teatro, se necesita semáforo verde. Porque, mira, en Londres, los productores le pidieron a la gente de cultura de Reino Unido dinero para poder revivir toda la zona de los teatros y el gobierno no lo tiene. Todos los gobiernos están en problemas de dinero. Entonces, pues allá no se puede, que el teatro es una industria, imagínate aquí. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Ahora tenemos a Demitzi de Serenota. Demitzi, hola. Hola, hola. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Demitzi Magaña, Serenota. ¿Cómo estás, Demitzi? Muy bien, Horacio, pues muchas gracias por de exponer bastante amplio el asunto de la obra. Pero ya hablamos mucho del asunto técnico, de todo lo que ha traído la pandemia, pero al nivel emocional, ha habido muchas personas que han interpretado a Jesucristo en otras obras y han
han tenido algunas experiencias o un cambio de chip emocional y mental que ha dejado en Horacio esta obra, esta puesta, el interpretar a Dios de otra manera? Mira, te voy a platicar. De entrada, me dejó una condición física envidiable, porque es hora 40 que no paras de hablar. En segundo lugar, me hizo crecer como actor enormemente. En tercer lugar, me dio la oportunidad de conocer a uno de los escritores más talentosos que he conocido en mi vida, que es David Jaberbaum. Y como hablaba hace un momento, el mensaje de la obra, el mensaje final de la obra, que es contundente, importante y que a todo mundo impacta, imagínate en mi caso, que le he hecho más de 200 veces, eso me ha cambiado, por supuesto. Y además es muy curioso, pero hay un dicho que dice, la vida imita el arte. Y es verdad. No tienes idea la cantidad de actos divinos que pasaron durante la temporada. Es más, creo que la oportunidad de hacer esto en streaming con el equipo que hemos conjuntado, tanto de televisión como de teatro, para poder llevar esta obra con gran dignidad, también es un acto de Dios. Entonces, me ha dejado muchísimo aprendizaje, muchas carcajadas, mucha diversión. Me hermanó más con Pilar Bolívar, que es la directora. La verdad es que me dejó puras cosas buenas. Me dio la oportunidad de hacer la obra en, pues casi durante 2 años, en el Teatro Xola, luego en el Teatro Royal, hacer una gira. Y una constante era siempre que la gente pedía la obra en su localidad. Bueno, pues ahora vamos a llegar a todo el mundo. Directo hasta sus hogares. Muchas gracias, Horacio. Exactamente. Y mucha mierda. Muchas gracias. Ahora tenemos a Diana García. Hola, Diana. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Aquí estoy. Horacio, pues me gustaría que me contaras un poco de las condiciones o las medidas que el teatro te pidió que tomaras para llevar a cabo esta obra. Y por otro lado, también me gustaría un poco que ahorita hablabas un poco de la depresión y de que, pues, gracias a este trabajo también, pues, mucha gente ha logrado superar esta crisis, ¿no? Pero vemos de repente artistas o famosos conocidos que se han suicidado en esta pandemia, ¿no? Tú en algún momento también contabas que en algún momento de tu vida también sufriste depresión. ¿Cómo ves todo este tipo de situación que está pasando a causa de la pandemia? Mira, lo dije hace un momento y bien me lo decía el psiquiatra Jeremy Cruz, que después de la pandemia millones de personas van a necesitar apoyo psicológico. Yo he pasado por depresiones, sí, por 2 depresiones, pero por suerte encontré a un psiquiatra que me supo sacar. ¿Qué otra pregunta tenías? Perdón, es que como fueron varias, ya se me fue alguna de ellas. Y los del teatro, ¿cuáles son las condiciones que te pusieron para permitir? Ajá. Te voy a platicar. Bueno, pues el Teatro Xola, para poder operar, bueno, el 30% de su capacidad que van a ser invitados, porque Dios necesita tener réplica, se va a poner un arco sanitizador, se les va a dar gel, van a usar cubrebocas, se les va a tomar la temperatura, pues se va a hacer lo que se hace en todos lados y sentar a la gente por grupos, como han hecho los otros teatros, a fin de que yo no quiero ser responsable de que nadie se contagie, la verdad. No quiero ser conocido como la obra COVID. Entonces, he puesto todo el énfasis en eso para que la gente vaya, viva la experiencia y llegue a su casa sana y salva. Sí, porque yo no me quiero responsabilizar de la muerte de nadie ni de la enfermedad de nadie. Okay. Muchas gracias. A ti, querida. Ahora tenemos a Dieter Guzmán. Dieter, tu nombre muy alemán. Dieter. Hola, Dieter. Hello. Dieter. Dieter, tienes tu micrófono apagado, préndelo. Hola. Bueno, mientras Dieter se conecta, vamos con otra pregunta. ¿Les parece, chicos? Tenemos a... Otra vez a Sirenia Aguirre. A ver, tenemos a Sirenia Aguirre de nuevo. Hola. Hola, prende nada más tu micrófono. Hola, hola. ¿Qué pasó? Una última pregunta, pero no se la quiero hacer a Horacio, sino me gustaría hacérsela a Dios, bueno, al personaje. ¿Qué? ¿Está asustado Dios con la situación que estamos viviendo? No me refiero al COVID, sino al mundo en general.
¿O qué piensa? Dios piensa algo muy sencillo. Y creo que esto te va a resonar. Y es congruente con el personaje que escribió David Yaberbaum. Recuerda que Dios hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza. Entonces, y también les dio el libre albedrío. Hay una parte, porque canta Dios al final, y que dice, antes les mandaba plagas, ahora las crean en China y se las contagian entre ustedes. Son una especie maravillosa. Eso dice Dios. Muchas gracias, Andrés. A ti. Ahora sí ya tenemos a Dieter. ¿Ya está Dieter por ahí o no? Hola. Dieter. Oigo tamales oaxaqueños, ¿eh? Alguien que está en esta conferencia muy cerca de su casa está vendiendo tamales oaxaqueños. A ver, ¿a quién tenemos? ¿Alguien más? ¿Alguno? Hola, Horacio, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Un placer estar hoy en esta tarde contigo. Soy de Energy FM, Energía Radioactiva, de Cancún también. Mi nombre es Richard Rodríguez. Quisiera preguntarte dos cosas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este momento para poder sobrellevar? Ya escuchamos un poquito acerca de lo que se ha hecho con la pandemia. Para sobrellevar esta problemática que se está dando últimamente, ¿y qué es lo que le aconsejarías a estos artistas que están ahorita picando piedra para poder llegar a las grandes ligas como tú has llegado? Mira, de entrada, que le sigan picando piedra, porque si uno sabe hacia qué dirección va, tarde o temprano, esa piedra que picaste se va a romper y va a salir petróleo. Va a salir el petróleo. Si uno es constante, esta carrera es muy, muy sacrificada. Muy sacrificada y tiene muchos altibajos. Así que hay que estar preparado psicológicamente para eso. ¿Y tu otra pregunta cuál era, perdón? Únicamente esa, ¿qué es lo que le recomiendas a las personas que están ahorita teniendo o están iniciando su carrera para poder llegar hasta donde tú has llegado? Esa es mi pregunta básicamente. Y si nos puedes mencionar, llegué un poquito tarde, los precios y dónde adquieren los boletos para la obra. Mira, es muy sencillo. La obra se va a presentar por streaming el 7 de noviembre a través de la plataforma Ticketmaster Live. Los boletos ya están a la venta y en esta segunda etapa cuesta 170 el acceso. Y pues con un acceso lo puede ver un grupo de personas, un grupo de amigos, una persona, 20 personas, los que gusten. Esto se va a transmitir únicamente una vez. La obra no va a quedar subida en ninguna plataforma ni nada porque así lo marcan los derechos de la obra. Entonces, pues entren a Ticketmaster Live o síganme en mis redes sociales, en Twitter, @Horacito, en Instagram, Horacito-oficial, o en Facebook, o en mis redes sociales. Ahí está toda la información de la compra de boletos, y bueno, como dije, están bien baratos, a 170 no son boletos, es el acceso. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Horacio, también has comentado o has insistido mucho que la transmisión va a ser por Ticketmaster Live. En ese sentido, sí. ¿Ellos les dieron algún tiempo límite de transmisión? ¿Se tuvo que adaptar la obra, recortarla, no sé? Y la segunda, aprovechando, en redes sociales, hace unos días planteaste que te gustaría regresar al teatro. ¿Regresarías a Dispara, Margot, Dispara o algún otro proyecto en radio que tengas planeado? A ver, te voy a contestar. Lo primero es, bueno, te voy a contestar lo del radio primero. Sí, hace una semana, manifesté que quiero volver al radio. No me gustaría, de entrada Dispara, Margot Dispara ya terminó. Yo no quisiera volver, bueno, no pienso volver a ese programa porque yo quisiera tener un programa como titular. Entonces, en ese caso, era una co-conducción compartida y a final de cuentas, fue muy agotador. Ser la cabeza, pero no ser la cabeza, pero llevar el ritmo, pero no llevar el ritmo. Porque yo la verdad es que sé llevar muy bien el ritmo y me gusta saber llevarlo. Entonces, me gustaría hacer un nuevo programa. Ya hice un piloto de un programa muy divertido y espero que llegue a las manos correctas porque sí quiero volver a hacer radio. Me fascina
y es un medio que extraño muchísimo, 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 y no me importa sobrecargarme de trabajo, quiero volver a hacer radio. ¿Y tu segunda pregunta cuál era, perdón? Del tiempo de transmisión en Ticketmaster Live, si les pusieron algún límite de transmisión. No, te cuento. La obra dura 1 hora y media. No es larga. Es una obra en un solo acto. Pero antes de la obra, para que la gente pueda tener el suficiente tiempo para entrar, porque nunca falta el que no le llegó el link, o que no le abre el link, o que el audio, porque a veces no son problemas de la plataforma, son problemas de cada quien con su propia computadora o su propio ordenador. Entonces, Ticketmaster no nos puso límite, no hay ningún límite, y nosotros se nos ocurrió hacer un programita de 15 minutos, un backstage, que lleva una entrevista con el autor, etcétera, para que la gente tenga tiempo de entrar, ahora sí que a tiempo, y ver la obra desde el principio, porque la obra dura 1 hora y media, se pasa como agua. Entonces, no hay ningún tipo de limitación al respecto de Ticketmaster. Perfecto, muchas gracias. A ti, te agradezco muchísimo. Y la última de Sophie Hausner. Sophie, hola Sophie. Sophie, yo creo que a mi Sophie el micrófono lo tiene muteado a lo mejor, ¿no? ¿Puede ser? Hola. A ver, ya tenemos a Dieter conectado. Hola. Ah, Sofi. Sí, ahí estoy. ¡Ah! Lo lograste, muy bien. Hola. Logré, Horacio. Oye, te estamos grabando para nuestras redes sociales de Marina y Sofi. Y bueno, queremos que nos mandes un saludo y un beso a Marina y Sofi, la gente que nos ve, nos sigue, y que nos digas qué se siente ser Dios, porque ya sabemos que pues eres buenísimo, pero bueno, Dios, un mensaje de Dios para nosotros. Ok. Marina y Sofi, soy Horacio Villalobos y con todo cariño les mando besos a ustedes y a toda la gente que la sigue. ¿Qué se siente hacer a Dios? Voy a sonar un poco vulgar, pero se siente chingón. No tienes idea lo divertido que es ser un ser omnipresente, poderosísimo y además eterno en el escenario. Es muy divertido, muy divertido. Porque además este Dios es de humor negro, pícaro, simpático, ojete, vengativo. Es un personaje muy complejo y es muy divertido hacerlo. Río mucho, pero también es un gran desgaste porque la obra dura 1 hora y media y termino la obra cantando, por lo cual además tengo que tener una disciplina como de monja para poder hacer las funciones. En este caso, no va a estar tan duro porque es únicamente una función. Lo que ha sido duro es rememorizar la obra, que ya la tenía yo en el disco duro hasta el fondo, porque yo ya estaba haciendo otra obra, Los Chicos de la Banda, entonces ahora fue como, va a sonar como título de película, pero volver al pasado, fue volver al pasado y traerlo al presente. Entonces, es un regalo para mí poder hacer un acto de Dios de nuevo, pero claro que lo es. Yo podría estar haciendo esa obra siempre, y bueno, pues estoy muy feliz. Entonces, yo los invito para que compartan este gozo que tengo yo de hacer un acto de Dios, y que inviten a sus lectores, a sus seguidores, a la gente que los escucha, que los ve, para que vayan a la plataforma de Ticketmaster Live a comprar sus boletos, accesos. Y que con un solo acceso, pues mucha gente lo puede ver, y están rete baratos, $170. 170 pesitos. Y bueno, y a la gente de Cancún en particular, ¿Dios les tiene algún mensaje? Ya verán. Ya fui a Cancún. Sí, yo te vi. Les dije varias cosas. Ah, bueno, pues ahora ya verán. Les tengo mensajes, tengo mensajes hasta para Croacia, señores, porque ahora esto va a llegar a todo el mundo. Y se han vendido boletos, le decía al principio a un compañero, en Argentina, en Puerto Rico, en Centroamérica, en Estados Unidos, en España, en Alemania, entonces está padrísimo. Bueno, gente de Italia comprando boletos. Entonces está padre, porque gracias a Dispara Margot Dispara, el podcast era muy exitoso y nos escuchaban mexicanos en todo el mundo. Entonces, bueno, se convirtieron en seguidores míos y me siguen en Farándula 40 o me siguen en Venga la Alegría o en la de 8. Y bueno, siempre manifiestan que quieren ver mis obras de teatro. Bueno, pues ahora es la oportunidad. Un besote. Besos. Gracias. ¿Ya terminamos? Bueno, pues con esto me despido. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí. ¿Cuántos medios tuvimos, Carlos? Casi 40 medios. No todos preguntaron, ¿eh? Pero bueno, no importa. Les agradezco muchísimo.
Y nada más les recuerdo que un acto de Dios será este 7 de noviembre y que los boletos ya están a la venta y que la gente corra a comprar, perdón, no boletos, accesos a Ticketmaster Live. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.